Hola, ¿qué tal, Fotonauta? Bienvenidos a un video más de su canal Fotoaprendizaje. Photoshop se ha vuelto tan fácil últimamente que hasta un bebé puede utilizarlo con sus interesantes novedades. En esta versión 2022 te voy a mostrar las mejores. Dale intro. Y bueno, antes de mostrarte las novedades de Photoshop 2022, me presento, si es la primera vez que me ves, mi nombre es Johnny Mora y te animo a que te suscribas a este canal, ya que somos recurrentes compartiendo información de valor de fotografía, diseño y Photoshop, y que además es muy fácil darle un clic al botón de suscribirte y like. Y bueno, la primera novedad es que por fin ya sale Photoshop Online, una versión para web. Claro, esto no es algo nuevo porque hay plataformas como PixLR o PhotoPIT que ya te permiten utilizar ciertas herramientas muy parecidas a Photoshop de forma en línea, pero qué bueno que Adobe ya pues se haya montado a este barco y que ya haya lanzado esta versión online. Todavía no está disponible, está en beta, pero para tú acceder prácticamente en el navegador vas a escribir photoshop.adobe.com, le das enter y aquí te va a aparecer. Creo que en los primeros días ya podrás disfrutar de lo que sería esta versión de Photoshop Online. Por el momento todavía el equipo está trabajando. Y bueno, lo primero que te voy a mostrar de esta nueva versión es un filtro muy parecido al ajuste Match Color o Igualar Color si tienes tu Photoshop en español. Para ello me voy a Filtro y elijo Neural Filters y aquí entonces activo este filtro que se llama Armonización. Lo activo, elijo la capa que voy a trabajar una vez que esté activado, que en este caso es la capa fondo, y fíjate lo que hace. Va a tomar los colores del fondo y lo va a transferir, en este caso, a la capa de mariposa y ahí lo tenemos. Mira cómo estaba antes y mira cómo está ahora. Si gusto, puedo aplicarle mayor intensidad y puedo ir trabajando con lo que es una dominante de color en concreto. Si quiero que tenga más cian o más azul, puedo ir jugando con eso, lo cual es bien interesante. Ahí está. Un poquito más magenta. Y ahí lo tenemos. Miren cómo estaba antes. Y miren cómo está ahora. Bien interesante lo que es este nuevo filtro. Otra novedad es una propiedad que se le colocó a lo que es la herramienta selección de objetos. ¿Y cómo funciona? Bueno, si te fijas acá, en lo que es la barra de propiedades, tenemos lo que es buscador de objeto. Literalmente dentro de la fotografía busca los objetos que se encuentran y aquí podemos hacerle configuraciones desde cambiar el color de la superposición, que haga este proceso de forma automática o que lo haga manual cuando yo le doy un clic acá, entre otros. Una vez que tengo esto configurado, le doy un clic acá, pam, cuando esto para de actualizarse, pues simplemente me posiciono y miren cómo ahí ya lo tiene seleccionado. Si le doy un clic aquí, ¡pam!, espero que caiga un poquito, pues me selecciona en este caso el sujeto que le di un clic, o si es este, ¡pam!, también lo selecciona. Ahí lo tenemos. Esta herramienta tiene una propiedad dentro del menú capas o layer. Si te fijas, voy a capa ahora y elijo enmascarar todos los objetos. Puedo aquí por ejemplo en este grupo crear una capa de ajuste, vamos a ver, de equilibrio de color, y si le hago cambio, miren, el cambio se le aplica a lo que está seleccionado. Ahí está. Y bueno, hay otras novedades que tiene esta nueva versión de Photoshop 2022. En la descripción de este video te voy a dejar lo que es el blog oficial de Adobe, donde describe todas las novedades y los nuevos filtros neurales de esta nueva versión. Como siempre, espero que te haya gustado este video. Si te gustó, te animo a que te suscribas, que le des like y que compartas. Y nos vemos en un video más de fotoaprendizaje. Ah, por cierto, déjame en los comentarios qué te pareció mi nuevo traje de bebé. Demasiado calor da.